Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, porque estamos con más Call of Duty. Fíjate que aquí arriba ya te pone lo de la presentación de Black Ops 6 en 5 días. Recordad que la presentación es el domingo, si no estoy equivocado, el domingo el día 9, ¿no? Déjame confirmar. Correcto, el domingo es el día 9 a las 10 AMPT es cuando es la conferencia. Estaremos en directo aquí en el canal, por supuestísimo. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser desbloquear dos armas ocultas que están actualmente en el juego. Si habéis sido hábiles, y ¿por qué no me sale el arma? Ahora, si habéis sido hábiles, habéis estado mirando pues últimamente lo que hay por aquí metido. Si venimos a subfusiles y nos equipamos la Lachman Shroud, podemos ver cómo justo tiene un kit de conversión para poder desbloquear, que esto lo han metido así, pum, sin avisar. 30 bajas de operador con sus fusiles silenciados, lo vamos a sacar. Pero es que además hay otro segundo kit de conversión en la Reneti, que dices tú, ¿a quién le interesa otro kit de conversión en la Reneti cuando el que tenía era God? Y es que puedes ver cómo han metido el Jack Intimidator, otro kit de conversión para la Reneti que la convierte en semiautomática. Esto lo vamos a probar, a ver qué tal. Te pide además 15 headshots, así que en este vídeo desbloqueamos las dos nuevas armas ocultas de Call of Duty. Déjale un buen like, una buena suscripción, vamos a por ello. Ahora el tema es, ¿esto podré sacarlo con la Lachman Shroud? 30 baja con sus fusiles silenciados. Es que no lo sé, porque de serie la Lachman Shroud está silenciada, pero no lo sé. Y además no le puedo dar a seguir a lo que viene siendo el kit de conversión. No puedo, así que creo que para no jugármela y para que no me cuente dentro de una partida, creo que me voy a poner la Superi, que además me faltan pues poquitos niveles para terminar de subirla a nivel máximo. Me pongo un silenciador, este por ejemplo, y bueno, pues lo vamos sacando tranquilamente. Y por fin ha llegado el culebrón a su fin. Por fin acaba de ser confirmado Kylian Mbappé para el Real Madrid. Y la pregunta es la siguiente, ¿y a quién sacas? Probablemente sea... Uy, cargamento extremo, sí, sí. Probablemente sea Rodrigo, ¿no? El sacrificado. Hostia, es que fíjate lo que te digo, que evidentemente pues yo siendo fan del Madrid, me alegra que venga Mbappé al Madrid, pero teniendo a Vinicius, que estando como está, con lo importante que están siendo los partidos importantes, tío, fichar a Mbappé, que juega en la misma posición, tendrá que Carleto convertirle, ¿no? Quizás a delantero centro, un poco como lo que pasó con CR7, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿a quién saca? Saca a Rodrigo, ¿no? Entiendo, pobre Rodrigo, tío, con lo bien que lo ha estado haciendo. La temporada final ha flojeado un poquillo, pero yo pienso que Rodrigo, cuando sale de banquillo, como que siempre la lía, y cuando juega de titular, como que no hace tanto. No sé, como que es mejor de revulsivo. Vamos a equipar por aquí la Super y a matar tranquilamente con esto. Y claro, viniendo de ganar la 15, ¿ahora qué haces? ¿A qué es lo mínimo a lo que aspiras? Es que... locurita, locurita. En fin, veremos a ver cómo se va deparando la temporada y qué va a llevar. Supongo que llevará el 9, porque dudo mucho que don Luka Modric le diga, venga, Mbappé, socio, te dejo yo el 10. Supongo que llevará el 9 de delantero centro, de Karim Benzema. A mí me ilusiona. A mí la verdad es que me ilusiona, pero me habría ilusionado más que hubiese sido hace 2 años, hace 3 años. Ahí sí que me habría ilusionado más que realmente ahora que venimos de ganar una Champions. En fin, referente a Call of Duty, tampoco hay mucha cosa más allá de lo de Black Ops 6. Le han estado enviando, que a mí deberían de habérmelo traído. Uy, perdón, pero no me ha llegado porque creo que justo pues estaba durmiendo, la verdad, porque ahora lo cuento. Y han estado empezando a enviar un paquete de marketing, de merchandising, de Black Ops 6 a distintos creadores. Supongo que a mí me tiene que llegar, que además ese paquete, pues bueno, ya haré un unboxing aquí en el canal. O quizás subo algo por mi Instagram o por mi Twitter, porque al final, pues entiendo que puede ser que lo suba algún otro compañero antes que yo. Entonces, en plan de, bueno, pues para complementar algún vídeo puede ser guay. Es un paquete de Black Ops 6 que lleva unas zapatillas, lleva unas velas, un termo y creo pues que una bandera. La verdad es que, no sé, tampoco un packaging demasiado allá, pero que ya empieza con todo eso, pues con el hype de cara pues a la conferencia de este domingo para revelar Black Ops 6. Yo personalmente pensaba que el tráiler lo iban a sacar antes de que fuese la conferencia, pero claro, estando como estamos, no te van a sacar el tráiler antes de la conferencia para luego en el tráiler, luego en la conferencia enseñarte un gameplay, ¿no? O sea que el tráiler será pues evidentemente este domingo, que estaremos reaccionando a él. ¿Sabéis lo que hacía yo en la época de principio de YouTube? Hacía una cosa que se llamaba Literals. El Literal era una idea que yo le copié a... ¿cómo se llamaba? A Tobuscus. Bueno, mítico, mítico youtuber. Que lo que hacía era comentar todo lo que veía en el vídeo, en el tráiler, literalmente. ¿Sabes? Y hice un par de trailers así literal que funcionaron bastante bien, así como de doblaje. Y podía estar guapo volver a hacerlo. Un videito así distinto, divertido y demás. Podría estar bastante, bastante interesante. Tremendo spawn. Me ha encantado. Ojalá todas las partidas con spawns así. Muchas gracias. Uf, uf, el prefire que le estaba ya pegando. Nah, pero este domingo va a ser increíble. O sea, yo tengo ganas de
No tengo ganas de que pase rápido la semana, porque también este miércoles tenemos el nuevo evento de Gundam, tenemos el nuevo kit de conversión, hay cositas, X-Defian, pues también estamos ahí avanzando, armas, camuflajes, quadfits, y esto debería de ser el kit de conversión. Fíjate, me voy a sacar de los copes, pero por supuesto que el rival va a ser increíble. Tengo pues muchas ganas de poder ver por fin gameplay o al menos tráiler del Black Ops 6. Esto debería ser el kit de conversión. Ahí está. Challenge, Unlock, Jup, CPM9, increíble. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a desbloquear directamente lo que viene siendo el segundo kit de conversión, que son 15 headshots con una pistola. Vamos a ponerle una mirilla a esto por aquí, a la Renetti, vamos a ponerle una mira y nos sacamos ambos kits de conversión así en extremo. Y así nos podemos ir a jugar clásico para ya testear los dos. Que ha sido como muy raro, ¿no? Que de pronto te metan dos armas, dos kits de conversión, los dos a la vez, en dos armas así que son bastante poco metas, sin anunciar nada aquí en mitad de un día. No sé, ha sido bastante raro, porque podrían haberlo hecho un poquito más adelante o podría, no sé. La cuestión es quejarse, ya sabéis que sí, ya sabéis. Así es como funciona Call of Duty. Si lo hacen de una manera, te quejas. Si lo hacen de otra, te quejas, no, hombre. Pero digo que ha sido raro que lo hayan metido en plan de sin avisar y sin nada, así por la cara, ¿no? ¿Le puedo dar el headshot? No, no lo he hecho. Y este, tampoco. ¡Pium! Hecho. Pero que además sin ni siquiera anunciarlo por redes sociales. Creo que posteriormente al día siguiente sí que pusieron lo del kit de conversión, que lo habían estado, que estaba ya activado en el juego y tal. Pero a mí me sorprendió bastante, bastante, la verdad, las cosas como son. Hecho. Pero mientras que haya contenido en el juego, yo no me quejo. Por cierto, os voy a regañar. Os voy a regañar porque subí ayer vídeo consiguiendo la obsidiana. Un vídeo que me tiré 5 horas jugando para poder traeros ese camuflaje al canal. El vídeo ha ido bastante regularcillo. Realmente para la cantidad de clips que me saco en ese vídeo y para la cantidad de tiempo que estuve jugando, ha ido bastante flojillo y el vídeo es la hostia. Está feo que lo diga, pero de los últimos vídeos que he hecho ha sido el mejor, con mucha diferencia. Recomiendo que vayáis a echarle un vistazo porque ese vídeo es la pollísima. Esto sí que va a ser un poco más complicado de contabilizar. Lo otro sí, porque eran kills tal cual, pero esto de contabilizar hecho, que además no le puedo dar a seguir al desafío, va a ser un poco más complicado. Joder, tío, ahora no le di ni una puta cabeza. ¿Qué pasa? Gracias. ¡Es un headshot! Tengo que jugar al X-Defiant, tío, que se recarga el arma dándole un toquecito. Y ahora le doy un toquecito y como tengo una pulsación contextual para el Warzone, pues me lío. ¿No es headshot de eso, tío? ¿Cómo que un minuto? ¡Lo tenemos que desbloquear! ¡Headshot, headshot, headshot, headshot! ¡Headshot, headshot, headshot, headshot! ¡Así da gusto! ¡Así me gusta! Que no, me lo tengo que sacar. 30 segundos, tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo antes de que termine la partida. Headshot. Vamos, ¿cuántos me faltan? ¡Ya lo tenemos! Jack Intimidator, un lock suficiente. Vamos a esperar, de hecho, para que termine la partida, para ver cómo lo hemos desbloqueado. ¡Coño! ¡Vaya killcam! ¡Vaya killcam! ¡Quaffy Hecho de Killcam! ¡No! ¡Quaffy Hecho de Killcam! Escúchame, yo no sé cómo estoy últimamente con los clips y con las jugadas. De verdad que es que no paro. ¡Headshot! Bueno, creo que ha sido Triple Fit Killcam. Bueno, ha sido Quaffy con Triple Fit Headshot. Rectifico, pero muy buena jugada, ¿eh? Y o sea, de verdad, últimamente no paro de sacar clips. Y por aquí deberíamos de tenerlo. Ahí está, desafío. Esto no es lo que yo quiero. Lo otro, quiero que no lo da. Efectivamente, no lo da. Vale, nos lo vamos a equipar. ¿Eh? ¿Lista de partida? Si venimos por aquí, vamos a quitarnos la superi. Vamos a poner la Glagsmas Round. Que la verdad es que no tiene nada de sentido esto. Este kit de conversión, te cuento. Tú dirás, ¿qué hace este kit de conversión? Pues yo te lo cuento. Vamos a quitar, yo qué sé, la munición subsónica. Es un kit de conversión para Glagsmas Round, que es una MP5 que dispara ráfagas. Sin embargo, el kit de conversión la pone automática. ¿Qué dices tú? Y esta vaina, no me preguntes por qué. Cosas de Activision, ¿qué quieres que te cuente? Déjame ponerle un camuflaje o algo, ¿no? A ver, camuflaje, evento. Pues mira, lo vamos a poner. Yo qué sé, tío. Vamos a ponerle de la season anterior. A ver, y el kit de conversión de la Renetti, pues la convierte en semiautomática. Cosa que no lo entiendo tampoco. Así se ve el kit de conversión de la Lagman's Road. Oye, pues también le puedo quitar la mirilla, ¿no? Porque la mirilla de la Lagman's Road también es bastante clean. Parece como si fuese la MP5 normal. Y la Renetti. Ahí está, como si fuese automática. Creo que este kit de conversión de la Renetti es la mayor tontería que han metido en muchísimo tiempo, pero bueno. El resto de kits de conversión de las siguientes semanas están ya filtrados. Te subiré luego por la noche vídeo en el canal enseñándote todos los kits de conversión, que están bastante chulos. Para quien se lo pregunta, aquí pone prueba gratis, pero que la prueba gratis acaba de terminar. Ya no se puede jugar gratis a esto. Yo te avisé para que jugase. ¡Foso más pequeños! A ver qué tal. Mata esto. No sé, me siento como si llevase literalmente una MP5. ¡Qué guapa! Partida empezada, un nivel 700 en el otro equipo. ¡Wow! Como lleves skill-based matchmaking en el Black Ops 6.
¡Ay, cómo lleve Skill-Based Matchmaking en el Black Ops 6! Que probablemente lo lleve, ¿no? Pero ojalá esté un poquito más relajado que el del Black Ops Cold War, porque hostia puta, tío. ¿Qué opinas acerca de este kit de conversión? Yo lo veo bastante... No sé, la verdad es que un kit de conversión para la Lagman's Round, que convierte la Lagman's Round en un arma automática, lo veo rarillo, pero bueno, mientras que vayan metiendo cosas y se puede usar, al final tienen la ventaja de que este arma pues va silenciada de serie, ¿no? Para la gente que se lo quiera poner en el Warzone o lo que sea, pues al menos lo puede hacer para ahorrarte un accesorio, pero dudo mucho que esto sea meta en el Warzone, aunque creo que sí que lo habían bufado. Rafa Nadal en la partida, ojalá sea el de verdad. ¿Te imaginas echarte unos Call of Duty con Rafa Nadal? Sería la polla, tío. No va mal, ¿eh? No va nada, nada mal. Te voy a decir, mata bastante interesante. Menos ahí. Llevo además una racha de prácticamente ni tocar el Warzone. Como que, no sé, me aburre demasiado el Warzone. Entre el multijugador, el ex de Fallen y demás, me lo estoy pasando súper bien. Y como que ahora mismo jugar al Warzone me aburre un poquito. Sigue cierto que hay desafíos que van a meter próximamente para el reveal. Te lo cuento para en el vídeo de esta noche. Y que además pues hay distintos camuflajes que solo se pueden obtener si juegas a Warzone. Entonces sí que haré un vídeo próximamente desbloqueando los camuflajes exclusivos de Warzone, que ya sabéis que yo camuflaje que hay, camuflaje que me desbloqueo, o sea que lo haremos en los próximos días. Probablemente mañana, de hecho. Mañana va a ser un gran día, como hoy hemos jugado el XDF en directo. Mañana sí que puede ser un gran día para jugar un paquete de Call of Duty en stream. Que no sé si son demasiado complicados, demasiado fáciles, la verdad es que no le he echado demasiado el ojo. Espero que no sea demasiado complicado desbloquearte los desafíos del Warzone, camuflaje del Warzone, porque si no, me va a dar un poquito de telele. Vamos a ver qué tal la Renetti. Siendo una pistolita, probablemente sea mejor para jugar extremo, ¿no? Dudo mucho que esto mate guay aquí, porque además tampoco tiene mucha cadencia, ¿no? Es como si fuese literalmente la 1911, tal cual. Pues no va mal. Pensaba que iba a ir peor, ¿eh? Mata bastante rápido, te he de decirte. Yo, queriendo jugar con el nuevo kit de conversión con la pistolita. ¿Eso qué es? Que se ve ahí. Ah, vale, es una cadena de nene. El matchmaking. Vale, mi rey, te voy a poner contra gente que lleva 20 skins del Blackfield, que es nivel 700. No te preocupes, mi rey. Tú puedes jugar con el nuevo kit de conversión, con la nueva arma, la nueva Renetti. Pero te vamos a emparejar contra una partida muy disfrutable, porque sabemos que te gustan las partidas competitivas. La mejor arma... Chicos, no es por exagerar. No estoy exagerando. Es la mejor arma de... de la historia de Call of Duty. Uepa, vaya, Paul. No es por exagerar. No estoy bromeando. El kit de conversión de la Renetti es la mejor arma de la historia de COD. Mira cómo mata. ¡Qué locura! Ya es que es meme. Ya cada vez que sale una nueva arma es lo típico de la nueva mejor arma de la historia de Call of Duty. No estoy exagerando. En fin, hemos desbloqueado las dos nuevas armas de COD. Bastante interesantes, aunque creo que bastante inservibles. A no ser que le pegan un buff ahí de pronto a alguna de ambas. Espero que el vídeo te haya encantado. Si ha sido así, déjale un buen like, una buena suscripción. Nos vemos luego por la noche aquí en el canal con nuevo videito de filtraciones. Que hay cosas muy interesantes que no tienes que perder. Suscríbete, dale like y coméntame una tortuga. En clase de...